Bueno, ¿qué? Vamos a contar una anécdota de estos días. No me acuerdo de mucho. La del policía y yo. Hostia, el Pero Guardia esto Civil. fue Y muy yo, ¿vos sabés que reciente. después vi al Guardia Civil en una historia que la subió un nota con él? Hombre, al Sí. Guardia Civil. No es Ah, el la. policía loca, coño. Que me he equivocado. Y no, que Y soy mucho de aún. yo vi un nota que subió una historia y era porque era justo al lado de tu caseta. Y no. Sí. Increíble. Yo, pero es que en nota, ¿cómo fue lo que dijo? Yo parto eso con la porra, bro. No, porque. Porque nos dijo algo Es que de hostia. pasaron dos tíos o algo así. Es verdad, verdad. Pasaron. Ah, porque nosotros dijimos algo. Y nos dijo, también algo. Y ya nos acercamos a hablar con él. No sé quién le dijo algo. Si fuiste. Fue. ¿Echaba Yo humo? creo que. No lo sé. Yo creo que Se lo lo dije, yo le dije algo. dijo. Fue que lo fuiste tú. Sí. Que dijo. A ver si le da con la porra y no sé qué. De que no. Y Ah, eso saltó. se lo dijo Lugo. Ha dicho. Y saltó en nota el policía. Como coja esa con la porra, la crujé como un saco pimiento. Y luego no te han enseñado hasta la caseta que estaba cerrada y todo, ¿eh? Sí. Bueno, y en nota, yo. Ha dejado el florero de los claveles. La ha Claro. dejado seco, ¿eh? Porque. Y No, yo. En plan, estaba allí. Miré para adentro otra y vez yo. estaba. No, no. No, ya no había nadie ahí. Y lo miré y no había casi ninguna. Estaba todo con un chorro de cargo de haber cogido todos los claveles en nota. Más salía, era buenísimo porque cogía dos flores, se las ponía aquí, se le veía una cara de pillo, Anda que no. excelencia, y las sacaba. Y en nota intentando con la liga con la maestra. Hostia, anda que no. Llega nuestra maestra. Llegó la maripa y ahora la saludamos eso. Y ya nos echamos la fotito. Y ahora después, cuando ya se van, salta el policía. Yo. Presentármela, ¿no? No sé Siento que no. qué. Vaya pillín. A mí en la caseta que estuvimos con la Maripaz, con nuestra maestra, me viene uno, el que era Mario, que decía que era portugués. Ahí. Que no era Mario, era Mario, con acento en la. Ah, coño, ya sé. Que es el chorero, creo, ¿eh? Ese Sí, que decía sí. que conocía yo a Ofeli, Le ¿no? me tomó el mente. Ah, coño. Tío, es que yo tengo recuerdo un Y poquito. me viene y me dice, yo soy torero, no sé qué. Claro, ya digo, buah, la que le voy a meter a este. Le digo, mi abuelo fue torero, no sé qué. Se pone, ¿sí? ¿Dónde toreaba? Digo, el torero en Osuna, que es su pueblo, y en el puerto, por ejemplo, toreó en la Maestranza con Morante. Y me dice, sí, hombre, ¿cómo se llama tu abuelo? Digo, Santiago Cejo se llamaba. Se pone, ¿y yo? ¿Qué sé quién es? Dios mío. Que voy a nombre de torero Claro, sacache. y le digo, claro, no lo vas a ver. Y empezó a enseñarme fotos suyas de joven cuando era torero. Y yo, vaya torero, pero torero putero, ¿eh? Increíble. Es que los toreros tienen soporte de putero. La verdad. Y no te diciéndome, todo en casa de tendréis sus trajes de luces, sus banderillas. Digo, sí, tú entras a casa de mis abuelos. Y eso es increíble, es que tú parece que estás entrando en una plaza de toros en vez de en una capilla. Se pone, chavo, yo quiero ver eso. Digo, es que la foto la tiene mi madre, yo no la tengo. Y yo, pero ¿cómo Sí. puede decir que lo conoce, Yo, bro? es que, Increíble. ¿cómo puede tan Imagínate, fácilmente una no trola en sabes feria, guía yo? consejo. Imagínate cómo iba en nota, Pero Pero es que echan fácilmente en feria, yo.